El resurgimiento Prime ha sido anunciado oficialmente y en este video estaremos hablando de algunos detalles para que estén debidamente informados. Dicho esto, ¡comenzamos! Para los que recién llegan al juego, o inclusive para aquellos que no vivieron esto el año pasado, les comento que el resurgimiento Prime no es más que una oportunidad para conseguir muchos objetos Prime que están en el Vault, los cuales podremos comprar donde Barcia en el Bazar de Maru a cambio de dos tipos de moneda. Por una parte tenemos el Aya Real, que es la moneda premium de paga con dinero real, y el Aya, que es la moneda farmeable dentro del juego. De hecho, Barcia, desde que salió por primera vez en el Resurgimiento Prime del año 2021, llegó para quedarse, ya que si van a dar una vuelta al bazar, la podrán encontrar con un inventario que incluya Vault Prime, Nyx Prime y Valkyr Prime con todo su arsenal y algunos que otros objetos que por ahora se pueden comprar solo con lo que les haya quedado de las monedas que anteriormente mencioné, ya que ninguna de las dos, una por un lado actualmente no se puede comprar y la otra pues ahorita mismo no se puede farmear. Sin embargo, la novedad es que Digital Extremes ha publicado que en esta ocasión el resurgimiento Prime viene a quedarse permanentemente y será el sucesor de los Prime Vaults que se rotaban más o menos cada 3 meses, cambiando básicamente a una rotación mensual que permitirá una agilización o mayor rapidez con todo lo que en este momento se encuentra en el Vault. Ya sé que muchos se van a quejar porque van a decir que los precios se van a ir al traste. Y es la verdad, pues ahora básicamente los Warframe, las armas y los accesorios estarán cambiando de manera mensual y no tendremos que esperar tanto tiempo para que vayan saliendo del Vault. El resurgimiento Prime llega este próximo 14 de septiembre con su primera rotación, la cual al momento que estoy editando este video, pues aún no se ha dado a conocer oficialmente, por lo que me gustaría leer en los comentarios cuál creen ustedes que será el primer Warframe, las armas y los accesorios en salir de este Vault. ¿Será Loki? ¿Será Vauban? ¿Será quién será? No me salgan diciendo que Excalibur Prime porque eso ahí sí es mentira. Pero ¿cuál creen ustedes que sea el próximo Warframe en salir del Vault este próximo 14 de septiembre? Les deseo un excelente día, cuídense mucho y como siempre, ¡nos vemos pronto!